1, 2, 3, sí, probando, 1, 2. Spell, you will get your way when you hypnotize.
disappears. Who would believe it? With a word you dry my tears. You can do magic. You can have anything that you desire. Magic. And you know you're the one who can put out the fire. You know darn well when you cast your spell.
Now I find I changed my mind. I've opened up the door.
That's it, I'm leaving. That's in the can, Pete. It's in the can. It's in the can. It's a wrap. Shut up, Kim. Ahí sí. ¿Aló? Bueno, muy buenos días, bienvenidos. ¿Aló?
Decía, muy buenos días, señora ministra de Minería Aurora Williams, intendente regional don Valentín Volta, senador Alejandro Guille, diputada Marcela Hernando, los seremis del trabajo Pablo Rojas y minería Cristian Montesinos, señoras y señores. Sean todos muy bienvenidos a una nueva versión del ciclo Charlas Norte Minero del Mercurio de Antofagasta, ciclo de charlas que es efectuado en conjunto con el Ministerio de Minería y que cuenta con el auspicio de Compañía Minera Lomas Bayas, Antofagasta Minerals, Komatsu y Rodwood Lithium. Antes de empezar, vamos a dar algunas recomendaciones de seguridad. Y además le solicitamos tener en silencio sus teléfonos celulares. Como parte de la política de seguridad del Mercurio de Antofagasta, les informamos que contamos con dos vías de evacuación habilitadas. Una de ellas está ubicada al costado izquierdo de este salón y la otra está habilitada en la entrada principal, por donde ustedes hicieron ingreso. En caso de emergencia, deberán transitar hasta el punto de encuentro ubicado en el sector de estacionamientos, en donde existe una puerta de salida hacia calle 21 de Mayo, por el cual deberán subir hasta Avenida Argentina, en donde se encuentra el punto de encuentro y de seguridad. Una vez allí, deben permanecer tranquilamente en espera de las instrucciones. Cabe señalar además que en nuestras dependencias se encuentra un miembro del comité paritario de nuestra empresa, quien nos guiará en todo momento. Para comenzar con el ciclo de charlas, el director de Revista Norte Minero, Víctor Tolosa, va a dirigir algunas palabras. Buenos días. No soy experto en el tema litio, así que básicamente les voy a entregar un saludo, una bienvenida, para que se sientan cómodos, esta es su casa, es una invitación abierta, y estamos muy contentos de que estén acá. Uno entiende en general de que el ser humano y las sociedades son conversaciones, las conversaciones y las invenciones, las disrupciones crean cosas nuevas. Cuando uno mira la historia, la invención de la penicilina, la invención del automóvil, generaron cambios no solamente en las personas, sino que en las sociedades, en la forma en la que nos entendemos todos. Eso está pasando hoy día más que nunca y se dice, por ejemplo, que el conocimiento se duplica cada 5 años. Lo que antes demoraba siglos o demoraba miles de años, hoy día demora apenas unos cuantos lustros. Un lustro, apenas. Un ejemplo, Uber. Una empresa que nació hace 10 y tantos años, hoy día está convertida en la empresa más grande del mundo de taxis, sin tener un taxi. Este es el mundo que estamos enfrentando. Y esto es muy llamativo porque en el plano de las conversaciones, Chile tiene que estar en esas conversaciones, tiene que estar en estas disrupciones que provocan cambios que van a ser sustantivos y definitivos y definitorios para lo que viene en adelante. En el caso del litio, de lo cual hay un potencial enorme, uno, viendo un poco la historia, da cuenta de que es en la Guerra Fría donde se empieza a hablar del litio fundamentalmente y está referido en lo particular a cuestiones de defensa, creación de armas, de bombas nucleares. Y desde entonces, y particularmente si uno hace la comparación de lo que ocurría con el litio hace 30 años, hace apenas 30 años, lo que ha pasado hoy día con el mineral es que la cantidad impresionante de nuevas aplicaciones que se están generando, que se están conociendo, que se están investigando y que van a seguir desarrollándose, son francamente impresionantes. Tenemos salud, baterías para móviles, distintos aparatos, los que tienen ustedes seguramente en el bolsillo o en las manos, el celular, una tablet. Y hoy día, uno de los casos más notables es lo que está haciendo Tesla, por ejemplo, con el desarrollo de automóviles que no usan o usan parte de combustibles fósiles tradicionales, pero particularmente lo que hay con el litio. Eso es francamente notable y da cuenta de cuánto está cambiando el mundo y cuánto estas disrupciones generan transformaciones sustantivas. Hace poco conocimos del acuerdo que está llevando adelante Corfo, el gobierno de Chile, con Rockwood Lithium, que es un buen acuerdo, muy buen acuerdo. Es un muy buen acuerdo para el país, es un muy buen acuerdo para la empresa y un muy buen acuerdo para la región de Antofagasta, que es donde se está concentrado el grueso de la explotación. Nuestra región va a duplicar, ¿verdad?, la producción de litio en los próximos 4 años
y eso es sencillamente notable, no solamente por la producción, sino que por el valor agregado y las posibilidades que tenemos de hacer algo distinto. En Chile, como sabemos, está en el umbral del desarrollo, estamos en los $20,000 per cápita y son acuerdos de este tipo, buenos acuerdos públicos-privados, buenos acuerdos en términos de las posibilidades de investigación y desarrollo que generan, por ejemplo, con el caso del litio, lo que nos va a permitir, junto a otras cosas, mejorar nuestras productividades, mejorar nuestra inteligencia, mejorar nuestra educación, es lo que nos va a permitir dar ese salto que todos anhelamos para beneficio del país. Dicho esto, les agradezco, les insisto en que sean bienvenidos, si están en su casa, y vamos a escuchar gratamente lo que los expositores nos tienen que decir. Muy gentiles. Muchas gracias, Víctor Tolosa. Ofrecemos la palabra al intendente regional, Valentín Volta. Bueno, muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Saludar a nuestra querida ministra, una vez más en su casa, también al senador Alejandro Guillé, a Marcela, nuestra diputada, a los seremis que nos acompañan, a los distintos representantes de empresas, de la ciudadanía. Felicitar una vez más esta iniciativa del Mercurio por darnos unos espacios de reflexión, en este caso en torno a la minería, y no podía ser de otra manera. Yo quisiera, en esta oportunidad, que no soy expositor, igual que Víctor, no soy experto en litio ni algo que se le parezca, pero sí quisiera hacer quisiera compartir con ustedes una visión que me he podido ir desarrollando en estos casi 30 meses de desempeño de intendente. Yo diría que uno de los aspectos más centrales, algunos dirían el ethos, el ser de la región de Antofagasta, para bien y para mal, es sin duda su desarrollo económico productivo, es su industria. De alguna otra manera, la región como que se define a partir de allí, insisto, para bien y para mal. Aspectos en el ámbito del desarrollo social, en el ámbito del desarrollo cultural, incluso aspectos en el ámbito del desarrollo político de la región, pareciera ser que son como lo más accesorio a lo principal, que es el desarrollo económico productivo. Y de ese punto de vista, la región ha sido, con el auge del salitre, es y seguirá siendo, con el auge del cobre. Acá un breve paréntesis, tenemos cobre para rato, a lo menos 80 años, a lo menos. Y, por cierto, viene ahora una tercera generación, que en este caso es del desarrollo del litio. Y la primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que primero es fundamental empezar a alinear, a equilibrar este desarrollo económico productivo con los demás ámbitos del desarrollo de cualquier sociedad. No podemos ser menos sociales y más económicos. No podemos ser menos políticos y más económicos. Por cierto, no podemos tener menos cultura en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Todo lo que somos capaces de hacer, de pensar, de crear. Y no solamente convertirnos en meros hombres o mujeres que se expresan desde lo económico. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío. Y como, por cierto, el litio en particular va a seguir abriendo insospechados niveles de desarrollo económico productivo e industrial para la región, con mayor razón tenemos a lo menos un siglo por delante para empezar de una vez por todas a equilibrar esos distintos niveles y ámbitos en que la sociedad tiene que moverse en el mundo de manera mucho más equilibrada, de manera mucho más integral. Y por lo tanto, una de las invitaciones a la industria del litio
que se inicia es a contribuir también desde esa perspectiva. Solo como un ejemplo, hay aspectos negativos de que esta región haya avanzado primeramente y esencialmente, sustancialmente desde su matriz económica y no equilibradamente con otras matrices. La situación, por ejemplo, de los inmigrantes. Un 5% de nuestra fuerza laboral se explica por lo que es la región. Así como los conmutados, en un 20% se explica por qué es la región. Pero también se explican los campamentos, pero también se explica la falta de Estado en muchas áreas que son propias de interés del Estado en cuanto asegurador del bien común, en fin. Y ahí, por tanto, una primera reflexión, tal como le digo, es invitar a la industria del litio, que se parte como una tercera generación de desarrollo industrial. Y una segunda reflexión es que lo que no hicimos con la industria del salitre, lo que hemos hecho de manera mínima con la industria del cobre, no podemos permitirnoslo no hacerlo con la industria del litio. El haber agregado valor al cobre puede haber hecho una gran diferencia en la región, y por cierto desde la región, por la importancia que tiene la región en el desarrollo de la minería cuprífera para Chile. Pero no fuimos capaces, todavía hay tiempo, de agregar valor a la industria del cobre. Como dicen los gobiernos radicales, ¿no? A manufacturar, a agregar ciencia, a agregar tecnología, a agregar innovación, a agregar valor a lo que hoy por hoy son millones y millones de toneladas de cátodos, de concentrados de cobre, pero poco en productos, poco en especies de uso para el mundo, no solo para nuestra pequeña economía nacional. Rob Lithium en ese sentido tiene una tremenda responsabilidad, porque este contrato, como bien lo decía el director, es un contrato importantísimo, no solo para el país, y nosotros además desde nuestra región esperamos que sea muy muy importante para la región. El año 2030 el gobierno alemán resolvió que a partir de ese año se acaba la combustión en los vehículos de bencina y de petróleo. Solo tiene que ser con energías limpias. El 2030 estamos a la vuelta de la esquina. Y hacia allá van un poco la economía de los países desarrollados. Bueno, la pregunta es, ¿vamos a ser nosotros capaces de responder no a la exportación de este mineral en bruto, sino que vamos a ser capaces nosotros de hacer lo propio y agregar valor ahora al litio? Bueno, ese es un desafío para la institucionalidad, ese es un desafío para la industria del litio. En síntesis, me parece que tenemos una oportunidad inédita que a lo mejor no se supo aprovechar mucho con el salitre, se ha aprovechado poco con el cobre, y por cierto tenemos la obligación no solo ética, política, sino que también desde el punto de vista del desarrollo económico y a partir de los demás desarrollos que son propios de nuestra sociedad, la responsabilidad ética de darle una vuelta distinta en el tratamiento del litio. Y en eso por lo menos el gobierno de la presidenta Bachelet está consciente. La Corfo, luego de altas deliberaciones y conversaciones, está haciendo valer lo suyo. Ciudadanos de la región de Antofagasta, nuestros parlamentarios, nuestra embajadora ministra antofagastina, está haciendo lo suyo para hacer valer cada vez más el contrato de Rock Lithium, no solo en su efecto para el país, sino que especialmente en su efecto para la región. Que nos vaya bien en ese desafío y esperamos que las próximas horas que vamos a estar aquí tengamos efectivamente desde nuestros panelistas cada vez más y mejores luces respecto de
el posicionamiento que tiene que tener la región de Antofagasta en el tratamiento de esta nueva riqueza, que no solo puede ser minera, sino que tiene que ser social, tiene que ser cultural y, por qué no decirlo, política. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del intendente Valentín Volta. En esta ocasión trataremos el tema el litio, perspectivas y desafíos de la industria y la institucionalidad política, con propuestas sobre las inversiones en un negocio que va en una potente alza, con una explotación que es apetecida por multinacionales de todo el mundo. Invitamos a subir a este escenario al senador Alejandro Guillé, quien expondrá sobre producción estratégica del litio y sus alcances en el desarrollo del país, oportunidades y desafíos. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a nuestro intendente, a nuestra ministra, a nuestra diputada. Empezamos siempre saludando entre nosotros. Por supuesto, a los medios de comunicación, a los representantes de los gremios empresariales y sociales de nuestro país. La presentación que yo les quiero hacer es más bien un marco político, que es lo que me estoy dedicando en este último tiempo, y dar una visión que va a tratar de alinearse con lo que es la opinión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, con algunas desviaciones o matices, como diría un colega mío, cuando sea oportuno. A ver, ¿a dónde hay que apuntar aquí para que esto funcione? ¿Ahí? Ah, ya. A lo mejor estoy apuntando al revés yo, según algunos hace tiempo. Perdón. Ahí. Es. Ah, lo que pasa es que yo partí avanzando a la derecha y en realidad tenía que avanzar a la izquierda. Son confusiones que tengo. Mira, voy a ir al grano porque me dijeron que fuera más corto de lo que yo había pensado. Entonces, hay cosas que ya las sabemos, las reservas mundiales, que es un recurso no concesible establecido legalmente, el Estado tiene aún pertenencia de salares, hay una multiplicidad de usos, como ustedes saben, por lo tanto es un recurso estratégico. Pero los principales contratos son con Sokimich y Rockwood, y ahí hay dos tipos de modelos que es interesante de contrato del Estado con los particulares, que vale la pena detenerse, porque yo creo que el Estado y los privados tienen que hacer una alianza, obviamente, y esa alianza pasa por los beneficios que para el país tiene cada uno de ese tipo de contratos. Quiero rápidamente avanzar. El escenario económico tampoco me voy a detener mucho, porque ya lo sabemos. La señal que sí quiero sacar de acá es que vamos a tener que hacer una reconversión productiva a partir de la escasez y no del momento que teníamos altos ingresos y cometimos el error histórico que ya hemos hecho frecuentemente, que es que cuando hay ingresos extraordinarios se generan también consumos o servicios y gastos que son permanentes. Y ese ha sido el eterno error estratégico de nuestro diseño económico, de nuestras políticas públicas, porque tenemos que aplicar el principio que a ingresos extraordinarios solo se pueden hacer gastos extraordinarios, como por ejemplo haber aprovechado el excelente precio del cobre para haber generado más potencialidad productiva y no ir a un gasto corriente que ahora no podemos sostener y a contraer compromisos que después no se pueden sostener y la población se decepciona de que prometemos lo que después no podemos cumplir. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio, porque si seguimos haciendo las cosas como ahora, vamos a seguir cosechando lo de ahora, vivir de ciclos y no de un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo. Esa es la principal conclusión que quiero sacar con esta lámina para entregar una pequeña matriz hacia dónde deberíamos apuntar. En primer lugar, en esta matriz voy a seguir con el desarrollo de las instituciones, porque yo creo que hay que cambiar algunas políticas. Nosotros necesitamos en nuestro país de frentón entrar a la descentralización. Si nosotros no somos capaces de quitarle poder político al centro, que se además concentra en un espacio geográfico acotado, que son las 8 manzanas que rodean al Palacio de la Moneda, donde se toman las decisiones hasta del detalle de lo que pasa en el país, Chile no tiene futuro. El centralismo asfixia a nuestras regiones porque no permite ver de Santiago las enormes potencialidades que las actividades productivas tienen.
Yo el otro día dije con sorna, llevo 5 meses detrás de un ministro. Ahora entiendo por qué no me pescaba. Yo pensaba que el ministro estaba con Alzheimer y se le olvidaban los compromisos conmigo. Ahora me doy cuenta que está en otro proyecto. Pero iba a plantearle un plan de reactivación de la segunda región a partir del momento económico complejo que tenemos, y por lo tanto recogí con la misma Asociación de Industriales de Antofagasta, con los empresarios de Calama, con los gremios sindicales, con empresarios de distintas industrias, un plan reactivador de manera de transformar la crisis en oportunidad. Por ejemplo, la industria de la construcción, que hoy día tiene menos proyectos, el minuto ideal para construir viviendas que la región necesita, o hacer la doble vía Antofagasta-Calama, pero también muchas otras inversiones, como es el tema del espacio físico, el Estado, el gran dueño de los terrenos en Antofagasta, en la región, y que pudiera traspasar no solo terrenos gratuitos como para iniciar proyectos inmobiliarios, de tanto de proyectos de vivienda social como de clase media, porque tenemos déficit en ambos aspectos, sino también al sector productivo para poder realizar emprendimientos. El puerto seco de Calama tiene una enorme irregularidad en el ocupamiento de los terrenos y ningún empresario va a hacer inversiones de infraestructura si no tiene despejada la certeza de que ahí va a poder seguir desarrollándose y, por lo tanto, iniciar un emprendimiento. Resolver ese tema es cero costo para el Estado. Pero en 5 meses no logro que el ministro me atienda. Entonces yo voy a hablar con el ministro del Interior y le digo: ministro, queremos formar una mesa de trabajo intersectorial para promover el desarrollo de Antofagasta. Creo que hay buenas oportunidades y que no le van a costar al Estado un peso. Ah, sí, de veras que me dijiste algo. Veámoslo este otro mes, cuando se vaya a la semana regional, porque los ministros están más desocupados. Llego a la semana regional, me voy a hablar con el ministro y pierdo de venir a la región. Entonces, ah, sí, de veras, ¿qué fue lo que íbamos a conversar? Ah, eso, ¿por qué no hacemos una mesa como de la Araucanía? Ya, entonces pensemos cómo lo vamos a hacer. Al tercer mes, después vino el cuarto mes, y la última vez fue el quinto mes donde voy a hablar con él, y me dijo: ah, ya, veámoslo después del presupuesto. Pero si yo no hice obra, pues. Porque además necesitamos, algunos aspectos presupuestarios están considerados en el plan de reactivación, ¿de qué me importa después? En suma, no tenía ningún interés ni voluntad política. El centro político no está interesado en las regiones. Yo escuché al ministro Valdés decir que ahora que había problemas en el norte había que mirar al sur, y nos dijo hasta luego. Esa es la verdad del poder centralizado. No tienen interés en las regiones. Y yo creo que es profundo error, porque si no fuimos capaces de reconvertir nuestra economía cuando había prosperidad, ahora vamos a tener que hacerlo, en el momento más difícil, pero hay que hacerlo. Porque si no cambiamos la matriz productiva del norte, vamos a seguir repitiendo el mismo drama. Con la diferencia que estamos con una reserva de mucho menor ley, y por lo tanto el desafío que hay detrás tecnológico y de capital es mucho más gigantesco que lo que tuvimos. Se acabó la minería fácil. Por lo tanto, institucionalmente lo primero que tenemos que hacer es generar la regionalización del país, no solo con la elección de los intendentes, empoderamiento de los cores, sino del gobierno local, los municipios y una articulación para evitar que dentro de la región se nos produzcan las distorsiones y desigualdades que todos conocemos. Esa es la gran reforma institucional pendiente del país. En segundo lugar, desde el punto de vista del fomento productivo, una de las principales funciones que van a tener los gobiernos descentralizados es fomento productivo, desarrollo de infraestructura y desarrollo social. Y luego, gradualmente, según los avances de la descentralización, ir incorporando servicios. Ahora, desde ese punto de vista, el desarrollo de la diversificación productiva, es esencial entender que el norte es una gran oportunidad. Lejos de lo que cree la mayoría de los chilenos, que la minería chilena es pal y picota, la minería es la actividad económica en Chile que tiene mayor valor agregado, que tiene más desarrollo de ciencia, más desarrollo de tecnología, mejores capacidades, y a pesar de que tuve un bajón fuerte en productividad, porque la bonanza nos hace engordar, dígamelo a mí, la bonanza a los chilenos nos retiene, perdemos capacidad productiva. ¿Por qué? Porque está entrando tanto que échale para adelante nomás, y se pierde el rigor del detalle. Y por lo tanto se pierde la capacidad que con pocos recursos genera mucho valor. Ese tema que tenemos que resolver nos tiene que llevar a ser mucho más racionales en el gasto. La política económica tiene que ser anticíclica, no procíclica. Es ahora donde necesitamos un gasto no permanente, pero que es inversión en desarrollar capacidades productivas. Y lo primero es cambiar la matriz diversificada. La posibilidad que nos ofrece la minería no la ofrece ninguna otra actividad en Chile hoy, que es generar cadenas de valor. Nosotros tenemos que generar, cosa que ha existido, una industria proveedora para hacer minería de clase mundial. Somos la única actividad económica que somos campeones mundiales
en minería de cobre. Somos campeones mundiales, nadie toma conciencia de eso. Nuestros viejos son top mundiales. Y por consiguiente, tenemos que a partir de la minería generar procesos de desarrollo y fomento de la pequeña y mediana empresa proveedora de la minería, de alta tecnología, competitiva a nivel mundial, de manera de poder abastecer las necesidades no solo de nuestra minería, sino salir al mundo a proveer. Por lo tanto, es una pyme de una potencialidad gigantesca si tenemos políticas públicas para darle a ese tipo de empresas un desarrollo sostenible y sustentable y los apoyos a través de las políticas públicas. Cadena de valor, industria para hacer minería. Y en esa área se toca con la energía, porque para hacer minería necesitamos agua, por supuesto los yacimientos naturales, pero agua y energía. Y por lo tanto tenemos que enfrentar el tema de las energías, que el ministro Pacheco desgraciadamente se nos fue con otro fin, que yo lo lamento más que nadie, porque fue un gran ministro, creo que el mejor ministro del gabinete, y un año y medio de pérdida para el país, para esperar el próximo gobierno, creo que es una pérdida valiosa de tiempo. Es aquí y ahora donde tenemos que impulsar la revolución de las energías renovables. Pero además no solo con el sentido de generar energía, sino generar industria para hacer esa energía y hacer la industria en Chile. Por un segundo, imagínense lo que es para los liceos industriales, para los centros de formación técnica, institutos profesionales y además las universidades, la posibilidad de generar industria solar en Chile. Podemos tener la marca mundial, las mejores condiciones del planeta, desierto de Atacama, marca mundial en energía solar. Además, eólica, que incluso superó contra toda expectativa a la solar en las últimas licitaciones. En consecuencia, tenemos que avanzar decididamente una política de Estado de generación de cadena de valor para hacer minería y luego para agregar valor a esa materia prima ya elaborada. Cobre fino, de todas maneras. La Comisión de Minería y Energía del Senado, por unanimidad, aprobó el presupuesto para los proyectos estructurales Codelco, y por unanimidad estamos apoyando la construcción de fundiciones nuevas. Invertir ahí con fondos soberanos es perfectamente posible, porque es una inversión productiva única y que va a ayudar a generar valor. No es el gasto corriente que finalmente no se puede pagar después porque los ingresos disminuyen. Es un gasto por una vez y además nos va a permitir mejorar nuestra producción. Entonces, además de generar industria para hacer minería, podemos agregar valor a nuestras materias primas y ahí tenemos el tema del litio. El litio es una materia esencial como componente de los procesos tecnológicos modernos y tenemos que buscar un modelo de negocios con las empresas transnacionales. Por lo tanto, no se trata de no hacer negocios, sino que hacer negocios, pero que para Chile signifique ingresar a las cadenas de valor y a la industria de punta en las distintas áreas donde nuestras materias primas son esenciales. Es el caso del litio. Consecuencia primera, desarrollo político, cultural, cambiar la visión. Por alguna manera, y aquí es tarea para promover un desarrollo económico sustentable, nuestro país tiene un drama que es histórico, y es que nuestras élites económicas son muy innovadoras, son osadas, pero llegan a un punto en que logran descubrir un área de negocio segura y se quedan. No siguen avanzando, no dan un nuevo salto, se quedan ahí y exportan ese modelo de negocio y se van para afuera. Y por lo tanto se llevan las ganancias y las utilidades para invertirlas afuera y dejan de invertir en el país. Desde luego tenemos el fondo previsional, que además de la discusión de si es un buen fondo previsional y si es un verdadero sistema previsional, que es una discusión que el país tiene pendiente, hay un tema con el destino de los ahorros de los chilenos. El ahorro de una generación es el empleo de la que viene detrás. Si el 45% está ya afuera, es porque nuestros empresarios no están viendo nuevas oportunidades para un nuevo salto económico en el país donde invertir, sino que están sacando el dinero porque renunciaron a llevar el liderazgo, el desarrollo del país y van a seguir haciendo más de lo mismo. Tenemos que intervenir eso y empezar a traer nuevamente parte de esos capitales que están afuera para generar el fomento productivo de nuevas actividades económicas y dar ese salto a la economía moderna. Y eso es un cambio cultural. Y además hay que dar las garantías políticas de estabilidad y regla del juego para que ese dinero que se está sacando del país y que es el ahorro de los chilenos pueda invertir en infraestructuras productivas altamente rentables y seguras, que es lo que buscan por lo demás las personas que están elaborando sus fondos de pensiones futuras. Además, quiero destacar que nosotros necesitamos el fomento local. Por esa razón la descentralización es tan esencial. Si el país no avanza, la regionalización, todo nuestro esfuerzo se ve. ¿No saben lo que me duele en el alma cuando uno se sube al avión
y ve el 7x7, el desgaste que significa para nosotros. Porque antes el pago de los impuestos se los llevaban, las utilidades se iban de la región. Pero el sueldo del trabajador y del profesional quedaba en la región. Hoy día no queda, se va. Es un desangre. Cuando el cobre estaba sobre los $4, eso debe haber significado fácil. Tenemos miembros aquí de la Asociación de Industriales. Ustedes recuerdan, deben ser fácil 500, 600 millones de dólares al año. Que se van de la región, o 700. Me dice nuestro director. 700 millones de dólares anuales que pierde la región de Antofagasta, que se van los sueldos de los trabajadores, que además van a empezar a dirigir los procesos productivos de Santiago por internet y computación. O sea, el futuro para nuestra región es dramáticamente grave. En consecuencia, tenemos que trabajar el concepto de los clústeres locales y exigir, porque para eso son las políticas públicas, exigir que se instalen en la región. En este momento la Corfo está a punto de hacer dos anuncios respecto a centros de investigación e innovación de alta tecnología, en energía y en minería. Si no nos avivamos rápido, perdone la expresión, eso va a terminar en alguna universidad de Santiago, instalada en Santiago. Y todo lo que es la investigación para la energía solar, que está en el norte del país, va a terminar en Santiago, en una universidad de Santiago. Y lo mismo va a pasar con este centro de innovación en minería, que va a terminar también en Santiago. Por lo tanto, la descentralización es una decisión que tiene que ver con el fomento del desarrollo local. Y finalmente, el fortalecimiento del mercado interno y la calidad de las relaciones de trabajo. Tenemos que mejorar la capacidad productiva de nuestra gente. Pero para poder mejorar la capacidad productiva, tengo que saber a qué horizonte tengo, hacia dónde voy. Yo por un momento me imagino todos estos centros de formación técnica, los FT, los institutos profesionales, las propias universidades, formando una generación de jóvenes que van a tener que hacer innovación, que van a tener que fabricar componentes tecnológicos. Y por esa razón, termino esta parte que creo que es donde quiero hacer las definiciones generales, necesitamos nosotros promover un nuevo modelo de negocios con las empresas transnacionales. No es cosa que se lleven las materias primas sin mayor esfuerzo que eso. Tenemos que exigir la asociatividad con el Estado chileno o con empresas chilenas para agregar valor a lo que están haciendo. Porque si no, seguimos enclavados en el segundo mundo. No hay ningún país del mundo que haya llegado al desarrollo solo con la exportación de materias primas. Y por lo tanto, está claro el desafío. Quiero agregar también el tema del litio en particular y el desafío del desarrollo económico. Nosotros tenemos una misión, y ahí hay un debate que está abierto en la Comisión de Minería y Energía. Hay algunos senadores que piensan que hay que sacar el litio y venderlo porque si no vamos a perder el negocio nos estamos quedando atrás. Y venderlo como se vende hoy día. Salmuera. Me parece a mí un crimen. Chile tiene que sacarle valor agregado a sus recursos, sobre todo estratégicos. Y yo soy un convencido de que no solo el litio tiene múltiples usos en las tecnologías modernas, sino que también le da a Chile unas grandes oportunidades de dar un salto cualitativo hacia el valor agregado. El principal orientador de estos contratos elaborados por Corfo, me parece que van en una línea interesante, hay que ver en qué concluyen, que tiene que ver con Rockwood, sobre todo que es un modelo muy distinto al de Sokimich, que tiene prácticamente licencia abierta y además por un tiempo indefinido, y que además tiene comprado todo el sector, así que es muy difícil entrar a los salares si no se pasa por propiedades de ellos, lo que nos compromete el futuro de la industria. Pero nosotros tenemos que buscar asociatividad. No solo que paguen impuestos en la región, que es obvio, porque además eso incentiva nuevas inversiones. La gente va a querer que venga la inversión cuando siente que esa inversión va a dejar recursos. Lo que la gente no quiere es inversión contaminante y que tiene efectos negativos también, y que esos recursos se van a ir todos para que los administre el gobierno central o se vayan al extranjero. La gente va a disponerse a hacer el sacrificio de una inversión que va a alterar el medio ambiente, que va a alterar la calidad de vida nuestra, si siente que eso le va a dar un valor adicional a la región y en el menos y en el más va a ser un más. Por lo tanto, una manera de destrabar las preocupaciones de la ciudadanía frente a inversiones complejas es que se sientan beneficiarios reales, eso es obvio. Y por lo tanto, el pago o de algún tipo de regalía a las comunidades afectadas me parece natural. Pero no podemos tampoco quedarnos en que sean cuestiones corporativas cerradas. Necesitamos que eso tenga un efecto en la región. Y por consiguiente necesitamos establecer líneas de impuestos regionales que premie la inversión que se hace en cada región. Y otra parte irá a un fondo nacional que se podrá redistribuir con un criterio más de igualdad territorial. Pero tenemos que pelear los impuestos regionales y tenemos que ir al valor agregado y a la diversificación productiva
con centros de ciencia y tecnología, y por lo tanto tenemos que salir a defender esos dos centros que se va a anunciar Corfo en estos días, y que no termine siendo una prueba más del centralismo. Y finalmente quiero también decir que necesitamos generar, además con las empresas industriales, asociatividad para nuevos proyectos. Los países que tienen recursos naturales estratégicos siempre negocian otras ventajas. Las Fuerzas Armadas existen tipos de negocios cruzados: yo te compro aviones, pero tú me das estos otros beneficios. Me instalas en Chile un centro de investigación o un centro tecnológico que yo pueda prestar otro servicio. Nadie compra en el mercado internacional a gran escala muchos millones de dólares sin que haya otras compensaciones que tiene que dar esa empresa beneficiada con el contrato. Nosotros somos muy livianos para entregar contratos unilaterales. De hecho, muchos de los tratados de libre comercio que tenemos están hechos para facilitar la exportación de materias primas que igual las necesitan, a cambio de un poco de carne, de fruta y de otros productos que nos permiten que ingresen. Que es una especie de mini compensación, pero una muy mala negociación, porque lo que no establece es la necesidad de ayudarnos a desarrollarnos para saltar al primer mundo, porque esas áreas no tienen interés en ayudarnos. Por lo tanto, tengo que buscar socios estratégicos que estén dispuestos a ayudarnos a dar el salto productivo que nos cambie la matriz productiva y nos permita salir a la economía del siglo XXI. Y nos pueden ayudar las grandes empresas transnacionales, porque además son empresas que tienen muchas líneas de producción y por lo tanto podemos buscar un equilibrio conjunto. Pero en la minería y particularmente en la industria del litio debemos buscar contratos de asociatividad para generar industria y mejorar también cantidad y volumen y aprovechar las redes que ellos tienen. Por consiguiente, creo que el planteo que les estoy haciendo es una manera nueva de mirar. Yo creo que Vitran en Corfo está haciendo un esfuerzo que hay que apoyar. Creo que todavía se puede obtener un poco más, sobre todo en la asociatividad para generar productos y líneas de avance en nuestro país. Y finalmente, el escenario es sumamente complejo y yo quiero solamente advertir porque nos va a afectar. Primero, todos han escuchado hablar de los post-Panamá. Si nosotros en Chile no tenemos a lo menos dos puertos estratégicos, vamos a transformarnos en puerto cabotaje. Si somos puerto cabotaje y el Callao es el gran puerto del Pacífico, se nos va a producir lo mismo que en 1830, para que precedió a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, cuando el Perú logró el control del comercio y nos empezó a subir los impuestos y además a alterarnos las reglas del juego con nuestro país y a generar una serie de discriminaciones que motivaron y gatillaron la guerra de la Confederación contra la Confederación Perú-Boliviana. Es una guerra comercial, es una guerra de intereses. Chile no puede perder su valor estratégico en el Pacífico. Chile tiene que tener al menos dos puertos, megapuertos. Probablemente hay que buscar el mejor espacio. No me quiero enamorar, pero obviamente Mejillones tiene opción. Antofagasta es difícil porque está bloqueado, está dentro de la ciudad. Le pasa lo mismo a Valparaíso. Tenemos que buscar dos megapuertos capaces de competir con los mercados internacionales. Pero se nos va a producir un segundo problema, es volumen. ¿Te fijas? Necesitamos que esos gigantescos barcos lleguen, son cargas gigantescas. Un solo barco de eso nos saturaría toda la infraestructura que tenemos en el país. Imagínense un solo puerto estratégico. Necesitamos generar volumen de producción y por lo tanto nos obliga a la integración con los vecinos. El norte de Chile necesita viabilizarse por la vía de un proceso de integración con los vecinos porque aumentamos volumen. Y además podemos, mediante acuerdos complementarios, que los países vecinos generen valor agregado en Chile para tener denominación de origen y poder entrar a las redes de comercio que Chile tiene y que los vecinos no tienen. Y que les demoraría mucho tiempo en desarrollarlo. Por lo tanto, el desarrollo norte implica una visión geopolítica también para asegurarnos. Segundo lugar, nuestros vecinos y el Tratado de 1904. Yo quiero decirle al Supremo Gobierno que a mí me preocupa también Bocellur y me dolió en el alma que se fuera a la U. Pero comparar el problema con Bolivia y la visita del canciller boliviano a Chile en un acto de provocación con Bocellur, me parece que nuestro canciller debería irse a la casa calladito, calladito. Porque yo no había visto insensatez más grande en no saber ponderar lo que está en juego en esa situación. ¿Qué está apuntando Bolivia? No nos engañemos, el gobierno boliviano, para separarlo del pueblo boliviano. Ellos quieren generar incerteza jurídica en nuestra región. Cualquier inversionista sabe lo que significa incerteza jurídica para una inversión. Un territorio en disputa aleja al inversionista, nos aleja la posibilidad de avanzar en un proyecto de desarrollo sustentable. Entonces, seriedad a nuestra Cancillería de saber ver y leer cuál es la intención del otro.
No es una invasión militar. No sacamos nada con poner militares a la frontera. No, ese es el problema. Están haciendo un juego para crear incertezas jurídicas en nuestro territorio más importante desde el punto de vista de la economía. Y por consiguiente nuestra política exterior tiene que ser inteligente, largo plazo, no limitarse al comercio como la única preocupación y entender que aquí no hay cuerdas separadas. Los intereses de Chile se tienen que defender en lo comercial, en lo político, en lo cultural, y nosotros hemos abandonado la región, y eso ha sido un grave error, porque necesitamos integrarnos económicamente, pero también necesitamos las alianzas políticas en la región. Chile está solo. No hay ni un país de América Latina que salga a cerrar filas con Chile en los litigios que hemos tenido con los vecinos. Si no hemos sido capaces de leer eso con Perú y no lo seguimos extendiendo con Bolivia, es que francamente yo no sé lo que está pasando con nuestra Cancillería. Necesitamos una Cancillería profesional y no de cuoteos políticos. Perdónen la expresión, pero esto no da más. Los funcionarios de la Cancillería son yes man. No puede ser que el presidente de turno defina la estrategia política de un país. Eso es una política de Estado y tienen que estar todos los sectores relevantes diseñando el escenario a largo plazo de nuestro país y su ubicación en el mundo. Donde tienen que estar las universidades, los mejores académicos y especialistas, los parlamentarios, los empresarios, las grandes centrales sindicales, las Fuerzas Armadas, para poder estudiar los escenarios, oportunidades, riesgos y elaborar políticas de Estado, donde la Cancillería es la que rige las relaciones internacionales y asesora al presidente para que tome decisiones en coherencia con esa política que es resultado de todo lo mejor de nuestra sociedad. Por lo tanto, no es una crítica menor, no es una crítica anecdótica, ni podemos estar comparando los problemas con Bolivia con un problema del fútbol. Me parece de una miopía que no tiene precedente. Finalmente, quiero decirle que nosotros en el norte hemos esperado mucho que estas cosas se resuelvan de Santiago. Estamos perdiendo el tiempo. Las autoridades en Santiago reaccionan a los temas de las regiones cuando hay un problema. No prevén, no se anticipan, solo cuando se les transforma en un incendio. Lo de Chiloé y la Marea Roja, todos saben que ese es un problema que ya está instalado hace mucho tiempo. Debería haber hace mucho tiempo una política de diversificación de capacidades de su población, de manera que en los ciclos de marea roja, que depende de factores climáticos, principalmente, la población pueda desplazarse a otras actividades. Y además tenemos que tener un desarrollo sustentable donde una actividad económica no anule las otras. Necesitamos un plan en cada región de Chile que sea coherente y consistente entre sí. Y eso es lo que permite la sustentabilidad de cada región. Pero aquí mandan un ministro cuando el incendio está completo. ¿Y qué va a hacer el ministro? Pacificar el ánimo, repartir bonos como si estuviéramos en guerra, y luego se devuelve a Santiago y sigue todo exactamente igual. Eso no es un país con visibilidad ni un país con posibilidades de desarrollarse. Por esa razón necesitamos la regionalización del país para sacarle poder a Santiago, cuya gestión es desastrosa, y instalar poder en cada región de Chile, con fiscalización, con controles, pero con facultades políticas, facultades administrativas y recursos financieros. Y parte de esos recursos financieros tienen que ser impuestos a las actividades que se realizan en esa región. No estoy hablando de aumentarle los impuestos a los empresarios, estoy hablando de la estructura de los impuestos, de manera que la región que genere incentivo a la inversión se beneficie de esos incentivos a la inversión. Si no, no hay futuro. Muchas gracias. Agradecemos al senador y presidenciable. Dios dirá. Bien. Los invito ahora a ver un video sobre la industria del litio que preparó el Ministerio de Minería. La base para la fabricación de baterías y pilas que hacen funcionar una serie de objetos que usa sólido. El litio, una fuente de energía, una oportunidad para Chile. El litio es un metal blando y es el elemento sólido más ligero. Se usa especialmente en aleaciones conductoras del calor. Es la base para la fabricación de baterías y pilas que hacen funcionar una serie de objetos que usamos todos los días.
Chile posee un 40% de las reservas mundiales provenientes de salmueras que se extraen de salares. Además, es uno de los principales productores de litio en el mundo. Así como aumenta el uso de la tecnología que funciona con litio, su demanda también crece como fuente energética del futuro. Hasta el año 2013, se vendieron 160.000 toneladas de litio chileno como materia prima. En los últimos 10 años, la demanda mundial ha crecido más de un 200%. El litio es una gran oportunidad para Chile. Es una fuente de energía que da la posibilidad de ampliar nuestro desarrollo sustentable, de innovar y crear. Comprometámonos con el futuro. Chile necesita una política para una eficiente y efectiva explotación del litio, para entregarle un valor agregado y apoyar la diversificación de nuestro desarrollo minero. Ministerio de Minería. Gobierno de Chile. Desde la década de los 80, Rockwood Lithium ha sido pionera en el desarrollo de la industria del litio en Chile. Bajo ese escenario, invitamos al subgerente de desarrollo de Rockwood Lithium, Héctor Maya, quien expondrá sobre el desafiante escenario en la era del litio. Ok, muy buenos días a todos los presentes. Estamos contentos de poder participar en este seminario y dar a conocer nuestra visión, dar a conocer lo que hacemos. Primero decir quiénes somos y lo que hacemos. Lo que hacemos nosotros en el Salar de Atacama es extraer salmueras, procesarlas y concentrarlas. Una vez que esas salmueras están concentradas, las trasladamos a nuestra planta química ubicada en el sector La Negra y las transformamos en sales de litio, lo que es una especialidad química. Nosotros no exportamos salmueras, sino que exportamos sales de litio, carbonato de litio y cloruro de litio. Bueno, somos una empresa innovadora, hoy día somos parte de Albemarle Corporation, una empresa norteamericana que está basada en Carolina del Norte. Y efectivamente nosotros fuimos los desarrolladores de la industria del litio en Chile. Llevamos 36 años produciendo sales de litio en el país. Somos un negocio sustentable, nosotros cuidamos nuestros recursos naturales en el Salar de Atacama. Para que ustedes lo sepan, nosotros anualmente, a partir de este año, vamos a gastarnos $1,000,000 en monitoreo ambiental. Vamos a cuidar los niveles, la calidad de las aguas, vamos a proteger los sectores sensibles, las lagunas, donde conviven ciertos flamencos y otras especies, ¿ya? Y queremos generar beneficios para todos nuestros accionistas y para todos nuestros grupos. Y efectivamente queremos ser un aliado del país en el desarrollo de la industria del litio, como lo hemos sido estos 36 años. Bueno, ¿dónde estamos ubicados hoy día nosotros? Tenemos nuestra planta extractiva en el Salar de Atacama, ¿ya? En ese sector trabajan 117 personas, de las cuales el 70% es gente de las comunidades, y tenemos un número similar de trabajadores en empresas contratistas en el Salar de Atacama. Tenemos una planta química ubicada en el sector La Negra, donde trabajan 220 personas y un número similar también de empresas colaboradoras, ¿ya? Y tenemos una oficina en Santiago donde está, bueno, nuestra gerencia general y el grupo de finanzas, que son 16 personas. Otra cosita se pegó. Ahí está. Bueno, algunos hitos de nuestra compañía. Bueno, el año 75 se firmó el contrato base entre la Corfo y la Food Mineral Company. La Food Mineral Company era una empresa norteamericana que explotaba y procesaba salmueras en Estados Unidos, y cuando se enteraron de la presencia de litio en el Salar de Atacama, ¿cierto?, vinieron al país
y firmar un acuerdo con la Corfo para poder estudiar el salar y para poder determinar su potencial, ¿ya? El año 79 se emitió un informe de factibilidad que indicaba que era efectivamente posible generar y procesar sales de litio en Chile, ¿ya? Es por ello que el año 1980 se firma, ¿cierto?, el acuerdo entre la Corfo y la Food Mineral Company para formar la Sociedad Chilena del Litio, ¿ya? Hoy día Albemarle. A partir del año 1984 estamos procesando salmueras en el Salar de Atacama y luego produciendo sales de litio en nuestra planta química ubicada en La Negra. Posteriormente, el año 97, construimos una planta de cloruro de litio, agregamos una nueva sal a nuestros productos. El año 2009, ¿cierto?, innovamos en nuestros procesos productivos para poder lograr cloruro de litio directo desde las salmueras. El año 2015, bueno, fuimos adquiridos por Albemarle Corporation. Y el año 2016 es un año muy importante para nosotros porque se aprobó de manera unánime nuestra nueva RCA, ¿cierto?, que nos permite ampliar nuestra explotación y nivel de producción en el Salar de Atacama. Esto fue aprobado de manera unánime. Y bueno, este año esperamos firmar, ¿cierto? Estamos ya casi cerrando el acuerdo con la Corfo. Y también este año nosotros vamos a terminar la puesta en marcha de nuestra nueva planta de carbonato de litio grado batería, ¿ya? Esta es una especialidad química, es un producto que puede ser utilizado inmediatamente, ¿cierto?, por los productores de baterías, ¿ya? Bueno, hoy día nuestros niveles productivos son de 24.000 toneladas año de carbonato de litio, ¿ya? Y con la planta que acabo de mencionar vamos a llegar a una capacidad productiva de 44.000 toneladas de carbonato de litio por año y tenemos una producción de 4.500 toneladas año de cloruro de litio. Una vez que se firme el nuevo acuerdo con la Corfo, nosotros vamos a llegar a una capacidad productiva de 82.000 toneladas de carbonato de litio. Es decir, vamos a prácticamente duplicar nuestra capacidad productiva. Aquí es importante hacer un análisis del mercado y los usos actuales y los usos futuros que tiene el litio, ¿ya? Hoy día podemos ver que el uso que tiene el litio en vehículos eléctricos alcanza un 11%, ¿ya? Todavía es un uso bajo respecto del nivel de producción actual, ¿ya? El resto se divide, ¿cierto?, en cerámica, aplicaciones especiales, ¿ah?, y baterías, digamos, para los las tablets, qué sé yo, computadores, ¿cierto? Aquí hay una muestra del desarrollo, ¿cierto?, del litio, ¿cierto? Partimos con teléfonos celulares, el 2007 debuta el iPhone, ¿ya? Y a partir del 2008, ¿cierto?, Tesla comienza, ¿cierto?, a generar estos vehículos eléctricos, ¿cierto?, que obviamente tienen una batería de carbonato de litio de mayor tamaño, lo que requiere, por supuesto, mayor consumo de litio, ¿ya? Y también ha estado creciendo el consumo en herramientas portátiles, ¿ya? Nosotros entendemos que, por ejemplo, empresas como Samsung, iPhone, Tesla, no serían lo que son hoy, ¿cierto?, si no las conoceríamos, ¿cierto?, como son hoy, si no fuera por el uso del litio, ¿ya? Aquí hay una descripción de cuál es el crecimiento que van a tener los distintos, ¿cierto?, sectores. Por ejemplo, la electrónica, que son computadores, celulares, va a tener un nivel de crecimiento de entre 8 a 10%. Sin embargo, el almacenamiento en otro tipo de elementos, por ejemplo, los vehículos eléctricos, va a crecer de 20 a 30%, ¿cierto? Almacenamiento de energía, ¿ya? 30%, estoy hablando de baterías estacionarias, que son estas plantas solares que generan de día, acumulan energía y pueden seguir funcionando de noche, ¿ya? Y también, como mencionamos, otros productos como herramientas portátiles, etcétera. Nuevamente una descripción de dónde va a ir creciendo el consumo de litio. Aquí lo que nosotros queremos mostrar es un poco cuál es la cadena de valor que tiene el litio, ¿ya? ¿Dónde estamos nosotros y hasta dónde llegan nuestros productos, ¿ya? Nosotros estamos acá, en productos de litio, ¿ok? Luego, esto sigue avanzando en la generación de los cátodos de litio, ¿ya? Estoy hablando particularmente de los aparatos electrónicos, ¿ya? Luego de la generación de cátodos viene las celdas,
¿cierto? Las baterías, y finalmente esto llega al aparato. Entonces aquí queremos mostrar dónde estamos nosotros y hasta dónde llega el litio. Lo mismo para el mercado de la electromovilidad, que es el mercado que va a empujar, ¿cierto? Y que va a hacer crecer el mercado del litio, ¿ya? Estamos nuevamente acá, ¿cierto? Productores de litio, sales de litio, nuevamente productores de cátodo, las celdas, los packs y finalmente los productores de vehículos eléctricos. En este gráfico mostramos la demanda actual y las proyecciones de crecimiento del mercado del litio. Ya estamos parados hoy día acá en el año 2016, ¿cierto? La producción mundial de litio alcanza un valor cercano a las 185.000 toneladas, de las cuales nosotros como ROCU tenemos una participación de 24, vamos a subir a 44 y esperamos subir a 82, ¿ya? Pero las tendencias indican que esto en el año 2020 podría llegar hasta las 270.000 toneladas de carbonato de litio. Entonces tenemos que ver ahí qué nivel de participación va a tener el país en este nuevo mercado, ¿ya? Y esto básicamente está empujado por la salida al mercado de los vehículos eléctricos. Este gráfico que fue generado, ¿cierto?, por la consultora Signum Box es muy interesante porque indica que de aquí al año 2035 el 80% del uso del litio va a ser para almacenar energía. En el almacenamiento de energía está el crecimiento del mercado del litio. ¿Ya? Aquí nuevamente el mismo gráfico que muestra que el mercado va a ir creciendo, pero el elemento que el uso de litio que va a ir creciendo de manera mayoritaria va a ser en el almacenamiento de energía. Este gráfico estamos mostrando de nuevo cuál podría llegar a ser la participación de Chile en el mercado del litio de aquí al año 2020. ¿Ya? Si en Chile no hay nuevos proyectos de litio, como por ejemplo el que nosotros estamos tratando de lograr con Corfo, la participación de Chile va a quedar en 17%. Y aquí podemos ir viendo cómo ha ido bajando la participación de Chile en el mercado del litio. De un 52% bajamos a un 42% y el 2020 podría llegar a un 17%. Sin embargo, con nuestro proyecto, Chile puede volver a alcanzar un alto nivel de participación y podría llegar a un 31% de participación en el mercado del litio. Bueno, lo que he hablado, ¿cierto?, de los usos futuros del litio y del crecimiento que tiene, particularmente en el tema del almacenamiento de energía, nos hace entender que estamos en una nueva era del litio. Bueno, nosotros, ¿cierto?, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Efectivamente estamos preparados para esta revolución? ¿Y cuál es el lugar que va a ocupar nuestro país en esta revolución? Esto se salió, parece, ¿no? Ahí sí. Y aquí está nuestra visión, digamos, ¿cierto? Y nuestra propuesta de desarrollo de lo que nosotros hemos denominado la nueva minería del litio, ¿ya? Es una visión colaborativa, de diálogo. Nosotros mantenemos un diálogo continuo con las autoridades, con las comunidades, con la ciudadanía, ¿ya? Queremos colaborar. Es una nueva minería sustentable, como lo he dicho, nosotros hemos presentado un nuevo estudio de impacto ambiental con un modelo que ha sido reconocido por la Dirección General de Aguas y que hoy día se lo está exigiendo a los nuevos proyectos en la zona, ¿cierto? Hemos logrado acuerdos, ¿cierto? Por ejemplo, con nuestros vecinos, hoy día tenemos un acuerdo para poder estudiar y entender el Salar de Atacama de mejor forma. Y además queremos generar valor compartido. El concepto de valor compartido para nosotros es muy importante y yo creo que muchos de ustedes han escuchado del convenio que nosotros firmamos con las 18 comunidades y el Consejo de Pueblos Atacameños, ¿ya? Donde efectivamente nosotros tomamos las indicaciones que estaban escritas en el informe final de la Comisión del Litio, donde indicaba que las empresas que se desarrollan en zonas, ¿cierto?, en zonas indígenas tienen que compartir sus ingresos con ellos. Por lo tanto, nosotros queremos tener asociatividad con todos nuestros grupos de interés. ¿Ya?
Entendemos que el Salar de Atacama nuevamente es un ecosistema frágil y por eso que nos interesa cuidarlo, ¿ya? Una cosa importante de nuestro proceso productivo es que es un proceso que no consume agua en el Salar de Atacama, ¿ya? Nosotros bombeamos las salmueras desde el núcleo del Salar de Atacama, ¿ya? Y mediante procesos de evaporación logramos la concentración. No requerimos agua para nuestros procesos productivos, ¿ya? Nos importan las comunidades de Salar de Atacama, son nuestros socios estratégicos, ¿ah? Sin ellos nosotros no hubiésemos podido desarrollar este proyecto, ¿ya? Y obviamente estamos abiertos y disponibles a participar en todas las instancias regionales. Nuevamente nosotros queremos decir que desarrollamos una industria de alto valor agregado. Quiero decir que nosotros no exportamos salmuera. Nosotros producimos sales de litio, sales de especialidad, carbonato de litio grado batería inicialmente. Actualmente vamos a ser capaces de producir carbonato de litio, perdón, grado técnico antiguamente. Hoy día producimos carbonato de litio grado batería. Es decir, hemos ido agregando valor a nuestros productos y queremos seguir haciéndolo, ¿ya? Nosotros queremos poner a Antofagasta en el epicentro de la producción del litio y queremos posicionar a nuestra región en la vanguardia de este desarrollo tecnológico, ¿ya? ¿Cuál es nuestro rol de Rockwood, cierto? Nosotros queremos desarrollar la industria, cierto, con una inversión sostenida en el tiempo, ¿ya? Nuestra operación nuevamente es sustentable. Nosotros hemos demostrado que nuestro proceso productivo en el Salar de Atacama no genera impactos en el medio ambiente. Tenemos procesos eficientes, ¿cierto? Nosotros maximizamos la eficiencia, ¿cierto?, en la producción de litio, ¿ya? Y queremos seguir creciendo en nuestra eficiencia productiva. Queremos sacar el máximo litio posible de la salmuera, ¿ya? Cumplimos, ¿cierto?, la regulación ambiental, el resto de la regulación sectorial, ¿ya? Nuevamente producimos productos de alto valor agregado. Tenemos acuerdos de valor compartido con las comunidades y vamos a hacer inversión en investigación y desarrollo. ¿Ya? Y creemos que el rol del país es, ¿cierto?, implementar las recomendaciones de la Comisión Nacional del Litio. Nosotros creemos que la participación de Chile en esta revolución tiene que enfocarse, ¿cierto?, en donde nosotros efectivamente tengamos ventajas competitivas. ¿Ah? Anteriormente yo mostré, ¿cierto?, cuál era la cadena de valor del litio. Tenemos que entender cuáles son los sectores donde efectivamente nosotros tenemos, ¿cierto?, ventaja para poder desarrollar ahí nuestra participación. Respecto a la investigación y desarrollo, bueno, efectivamente nosotros trabajamos con las universidades locales, ¿ya? Este es un ejemplo de ello. Por ejemplo, teníamos un acuerdo con la Universidad Católica del Norte, ¿ya?, que es un acuerdo que, bueno, yo lo quiero mucho porque es mi universidad. Y nosotros entendemos que tenemos que seguir, ¿cierto?, conociendo el Salar de Atacama. ¿Cuál es el potencial que tiene? Falta mucho por entender, falta mucho por estudiar. Y queremos hacerlo con nuestros jóvenes, ¿cierto?, tesistas, profesores, tenemos proyectos de investigación. También tenemos acuerdo con el CELIMIN, que es un centro de la Universidad de Antofagasta, ¿ya? Con ellos estamos viendo posibilidades de mejora en nuestros procesos. En nuestra planta química La Negra estamos viendo cómo podemos disminuir el consumo de agua, que de todas maneras es bajo, ¿ya? También hemos firmado un acuerdo con el Centro de Innovación de la Universidad Católica del Norte, efectivamente también enfocado en desarrollar, ¿cierto?, tecnologías que nos permitan, ¿cierto?, extraer de manera más eficiente el litio y también trabajar el tema del almacenamiento de energía. Lo mismo con nanotecnología, ¿ya? Hemos firmado un acuerdo con Nanotech para desarrollar tecnología en Chile. Nosotros vamos a proveer litio a Nanotech para que ellos puedan hacer pruebas y generar productos de valor agregado, ¿ya? Y tenemos otro acuerdo también, ¿cierto?, con este centro de energético de la Universidad de Antofagasta, en el mismo sentido, ¿ah? Desarrollar nuestro potencial en el almacenamiento de energía. ¿Qué tipo de baterías podemos hacer de mejor forma acá en la región y en el país? Bueno, finalmente, lo que quiero decir, nosotros como Rockwood vamos a trabajar con el Estado, ¿cierto? Y lo que queremos es que Antofagasta sea el epicentro de esta nueva revolución tecnológica empujada por el litio. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. La importancia del ecosistema de los salares es una de las preocupaciones
más importantes, no solo para las comunidades aledañas a los sectores extractivos, sino para la región y también para el país. Por ello, la ingeniero civil, químico y doctora en ciencias, Ingrid Garcés, hablará sobre el litio, cuán relevante es para Chile, la región y el mundo. Buenos días a todas y a todos. Desde el mundo más científico de la academia, presento yo esta exposición en que muchas de las cosas ya se han tocado y creo que vamos a resumirlas en forma breve y más sucinta en aras del tiempo. Ahí está. La charla la vamos a presentar tocando las perspectivas de desarrollo de la industria del litio regional, que gran parte de ella ya la dijo mi antecesor, las fuentes y productos, la importancia que tienen estos ecosistemas salares, cuál debiera ser la estrategia a nivel regional que debiéramos tener y nuestra propuesta de conclusión. El mercado mundial del litio fundamentalmente se desarrolla en cuatro polos. El que tenemos acá, que es Norteamérica, tenemos aquí en la parte de Asia, China, Australia y por supuesto en el triángulo llamado Triángulo del Litio, que es en Sudamérica, en tres países, Bolivia, Argentina y Chile. Si miramos la producción de los compuestos de litio, estimativa por país, nos damos cuenta que Chile, todos los datos están referidos a miles de toneladas de carbonato de litio equivalente, que es la unidad con la que se mide en los mercados. Aproximadamente el 2005 teníamos aproximadamente casi 100 miles de toneladas de litio. Y en el año, para el año 2014-2015, aproximadamente alrededor de 185 miles de toneladas de carbonato de litio equivalente. Este gráfico que tenemos acá al lado derecho es exactamente lo mismo, pero está representado en porcentaje. Eso indica entonces que nosotros cubríamos más o menos el 45% de la demanda mundial y está ido bajando alrededor del 32-33% en el último año. ¿Quiénes son los que han demandado este carbonato de litio? Mayoritariamente las baterías, como se ha dicho. Si tenemos acá la gráfica de proyección, una proyección baja estimativamente, si ustedes se dan cuenta, como tenemos aquí, aumenta por el consumo de baterías y aumenta fundamentalmente en menos proporción en el caso de vidrios y cerámica, y para los otros usos también se ve un consumo, pero más bajo. La cadena mundial de usos de litio, principalmente en baterías, se encuentra en Norteamérica, no se ve el mapa, en Asia, que es los productores de baterías, China, Japón, aquí tenemos en Europa, Alemania, y en el caso nuestro solamente somos centros productores del recurso litio. Bueno, ¿en qué se usa fundamentalmente el litio?
En baterías, aproximadamente el 30%, un 28% en la industria del vidrio, grasas y lubricantes, aproximadamente un 9%, y el resto de las industrias está mucho más abajo, bajo el 5%, que es la industria de la metalurgia, la medicina, la industria del aluminio. Si vemos cómo ha ido evolucionando el mercado del litio y cuál ha sido nuestra presencia, en el año 2005 la presencia nuestra era del 45%, y eso proyectado al año 2025 bajaría hacia dramáticamente, ¿no es cierto?, a un 25%. Eso es, fíjense que tenemos una proyección hacia la baja. Mientras que por otro lado, ¿no es cierto?, el mercado requiere más demanda de carbonato de litio, y eso se debe a que no hemos sido capaces de generar nuevos proyectos. El crecimiento de los proyectos en Argentina y Australia ha hecho entonces que ellos vayan tomando más posiciones en el mercado. Bueno, aquí en el caso de las baterías de litio, empiezan, los comienzos están en la década de los 90, ¿no es cierto?, y empiezan a tener un explosivo desarrollo a mediados de los 90, en las cuales finalmente se desplaza la batería de níquel-cadmio. El uso de las baterías de litio, la tenemos acá, principalmente se utiliza el 54% para los notebooks, 16% para los celulares. Lo que indica entonces de que por su gran capacidad de almacenamiento es un mercado que va en constante evolución desarrollándose. Aquí también tenemos en el caso del crecimiento de la demanda de baterías de autos de litio por empresas, y todas entonces, en todas ellas se observa un aumento de el consumo, ¿no es cierto?, de requerimiento de litio. Bueno, ¿cuál es el principal problema? Es el costo de la batería. Si nos fijamos acá, en el año 2009, su costo asociado a los 4 años después, el costo baja a la mitad, lo que significa que obviamente a medida que el mercado empieza a aumentar de los vehículos eléctricos, vamos a tener una mayor disponibilidad de estas baterías y el costo entonces va a bajar en forma considerable. ¿Cuáles son las fuentes y productos? En la segunda región tenemos el Salar de Atacama, ¿cierto? Dadas las características del Salar de Atacama, hace que esta fuente sea muy de todos los, como llamémoslo así, de todos los salares que tenemos, que son alrededor de 60 salares en nuestra región, esta sea la más relevante debido al contenido de potasio y de litio que presentan sus salmueras. El contenido aproximadamente de litio es de 6.000 ppm y en potasio de 50.000 ppm. Otra característica que tiene el salar es la ubicación del salar mismo. Si lo comparamos, por ejemplo, con otros salares, nos vamos a encontrar, por ejemplo, es mucho más fácil mirar acá en esta gráfica el contenido de litio comparado con salares de Argentina, el salar de Uyuni de Bolivia o salares en Estados Unidos. Entonces, es una concentración altísima que presenta el salar de Atacama. Asociado a eso está que se ubica, ¿no es cierto?, por factores de clima, está a 2.300 metros sobre el nivel del mar, frente a estos otros salares, por ejemplo el de Uyuni, que es el mayor depósito de salino que existe en el mundo, pero se encuentra casi a los 4.000 metros de altura. Entonces, este tiene unas ventajas comparativas en su posición donde está, y por otro lado los factores clima que hacen, ¿no es cierto?, que tenemos una baja precipitación y una velocidad de evaporación muy alta.
Bueno, al Salar llegan por el sector este, se recarga de agua. Todo este sector es la recarga de agua que viene de las partes altas de la cordillera, que ingresan, lixivian todas las sales que van encontrando. Tenemos por otro lado el río que llega y también entonces va concentrando. Tenemos una baja precipitación. Eso significa entonces que si nosotros hacemos un balance dentro de este, vamos a tener por un lado precipitaciones pluviales, por otro lado tenemos los deshielos, aguas subterráneas que vienen de este sector y también del sector suroeste. Este núcleo entonces se encuentra altamente concentrado, de donde se extrae la salmuera, 142 litros por segundo. Para el caso de extracciones de agua, y otras empresas mineras como Mel y Zaldívar, ¿no es cierto?, que también extraen el agua del salar. Estamos con... Se pegó el... Bueno... El salar no solo representa riquezas desde el punto de vista riquezas mineralógicas, sino que también representa ha sido un blanco para la industria minera por la cantidad de agua que tiene, reservas de agua. Pero lo más importante dentro del salar son que este es un ecosistema extremadamente frágil. Aquí tenemos una rica biodiversidad, tenemos flora y fauna autóctona. Tenemos microorganismos, los microorganismos extremófilos que han vivido hace millones de años. Por lo tanto, este es un ecosistema sumamente frágil. Lo que implica entonces de que la extracción tanto en las lagunas como en el núcleo del salar va a afectar no solo los recursos hídricos por un lado, sino que también va a afectar el medio biótico. La afectación del medio biótico está asociado entonces en forma directa a efectos a los grupos humanos, a los asentamientos y a las comunidades indígenas que viven de alguna manera hace muchos años en esta zona. No puedo avanzar acá. Pero la pueden poner desde allá y la van. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos ciertas actividades dentro del salar, gracias, tenemos que hacer entonces un manejo ambiental bastante acuicioso. Yo dije que se afectaba en realidad todo el salar. Entonces, de alguna manera, van a haber riesgos e impacto asociado también a otro tipo de actividades. Por ejemplo, la actividad del turismo, también se ve afectado al patrimonio cultural en estos depósitos. ¿Cuál sería la propuesta que nosotros estamos realizando desde el punto de vista de la estrategia que debiera tener la estrategia regional? Pensemos que se formó la Comisión Nacional del Litio el 2014, ¿no es cierto?, la cual hizo ciertas propuestas en función de un diagnóstico que realizó y se echó a correr, ¿no es cierto?, la Política Nacional del Litio
formándose un consejo directivo en la cual existen dos académicos representando al mundo más bien técnico, con alguna, aquí me gustaría decir en el sentido de que nosotros pensábamos que aquí debiera haber alguien de la región. No existe nadie dentro de este consejo directivo desde el mundo de que dé la visión del mundo regional. Bueno, esta política actualmente tiene acotadas sus funciones. ¿Cuál creemos que debe ser desde el punto de vista regional lo que debiéramos tener nosotros? Es una política gubernamental regional que se lleve adelante con todos los actores para sustentar los salares, en otras palabras, lo que estamos hablando de la gobernanza de los salares, que fortalezcamos la investigación en el ámbito de los salares a través del uso de la capacidad existente en las universidades regionales. Ambas universidades, tanto la Universidad Católica del Norte como la Universidad de Antofagasta, tienen esa capacidad. Si pensamos que cuando se instala la Sociedad Chilena del Litio, en la década de los 80, los estudios se hicieron en ambas universidades, es decir, tenemos la masa crítica nosotros para llevar adelante propuestas de desarrollo en el ámbito de la investigación. ¿Qué creemos que se deben hacer? Desarrollar alianzas con entidades públicas, con sectores privados y sector productivo. Desarrollar estrategias dentro de la macro zona norte y también incorporar dentro de esta estrategia tanto a Argentina como a Bolivia. De hecho, nuestra propuesta se basa fundamentalmente en la mirada que tiene de cómo está llevando adelante Argentina la cadena de litio. Promover el crecimiento de esta industria impulsando específicamente productos con mayor valor agregado, cosa que tengamos un encadenamiento productivo. Algunos riesgos que vemos es el desarrollo de nuevas baterías que vayan a reemplazar, ¿no es cierto?, como sustituto de la batería de litio y de alguna manera que se reduzca el crecimiento de solución de electromotriz por el costo de las baterías. El modelo argentino que creemos que debiéramos tomarlo en consideración es que la empresa estatal argentina de energía y minería YPF crea un centro en el cual se desarrollan todos los insumos, bienes que dan valor al litio. Un gran centro en la cual está toda la masa crítica en este centro, participando, ¿no es cierto?, CONICET, como investigación y desarrollándose esto directamente en los centros locales universitarios, es decir, la Universidad de Jujuy lleva adelante una parte muy importante del desarrollo de esta cadena de valor agregado. ¿Qué debemos hacer como región? Bueno, está de más decir lo que han dicho los antecesores, ¿no es cierto? Y como muy bien lo mencionó nuestro intendente, es desarrollar nuevos productos que vayan a implementar el valor agregado al litio y no ser más extractivos de recursos. Si no, nos va a pasar lo mismo que nos pasó con el salitre y en parte con el cobre, es decir, nosotros tenemos que llevar la delantera para desarrollar un polo de tecnología dentro de esta industria del litio. Fomentar, ¿no es cierto?, el valor compartido con las comunidades, de mejores prácticas, de gobernanza y transparencia, en la cual todas las comunidades también deben participar de ella. Pero algo muy importante, que es que a mí lo que más me motiva dentro del trabajo de estos proyectos es teniendo presente de que tenemos que tener un equilibrio en el desarrollo económico, por un lado, preservando estos ecosistemas que son extremadamente frágiles.
¿Qué estamos haciendo? Bueno, tenemos un proyecto FIC que estamos evaluando desde el punto de vista económico la producción de baterías de litio en la región de Antofagasta. Como objetivo, pretendemos evitar que los beneficios de explotación de las materias primas minerales se concentren en los agentes externos, que es lo que actualmente tenemos. Y las externalidades negativas las está asumiendo la población. Eso queremos nosotros evitarlo. Y para eso la clave está en promocionar una cadena de, local de valor industrial en torno al litio y no ser más productores de materias primas. Creemos que tenemos capacidades en la región a través de las dos universidades y necesitamos que desde el punto de vista regional se hagan alianzas estratégicas en que estemos convocados, ¿no es cierto?, el mundo privado, que se desarrollen políticas a nivel gubernamental y trabajando con las entidades locales. Gracias. Gracias, Ingrid. La gobernanza sustentable de los salares es un principio inspirador de la acción coordinada de los organismos públicos para cumplir con las actividades productivas que allí se realicen, para lo cual se requiere de una institucionalidad pública coordinada, dotada de los recursos y la necesaria especialización técnica y legal en esas materias. Bajo esta mirada, la ministra de Minería, Aurora Williams, nos hablará sobre los desafíos de la institucionalidad pública en el desarrollo de la industria. Muy buenos días a todas y a todos. Me voy a adherir a los vocativos que ya han sido mencionados. Saludar en particular a la honorable diputada doctora Marcela Hernando, a los seremis presentes, bueno, y a todos quienes están interesados en este tema tan apasionante como lo es el litio. Como lo ha señalado la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, si hay un espacio privilegiado donde se cruza el presente y el futuro de la minería, y si hablamos de la minería, de la economía chilena, es justamente en el recurso litio. Este mineral no metálico no se espera que reemplace al cobre en la magnitud de su mercado, pero como pocas veces hemos visto, tenemos la oportunidad de construir un escenario de manera dialogada, de la mano de la capacidad de nuestra industria y pensando en el bien común, colocando las aspiraciones que la sociedad manifiesta respecto de la minería en una política pública. Quiero recordar que la política del litio se construyó desde una comisión transversal en donde hubo aportes sustanciales como, por ejemplo, la mirada de los salares. En mi calidad de ministra de Minería, reconozco la importancia que tiene estar en este seminario, abordando un tema que nos lleva a establecer un compromiso con las nuevas generaciones. Luego de que lanzamos la política del litio y la gobernanza de los salares, realizado en enero de este año, hoy nos encontramos en una etapa relevante, habiendo creado y estando en funcionamiento el Comité de Minería No Metálica y Gobernanza de los Salares, instancia encargada de crear un modelo que dé garantías de productividad que sea óptimo e integrador. Y este fue uno de los primeros aportes. Nosotros habíamos solicitado a la comisión que nos hablara del litio y lo que concluimos fue hablar de la gobernanza de los salares. En la fragilidad del espacio geográfico en donde se explora y explota el litio es tal que es imposible despegarse de conceptos tan sustanciales como es el salar propiamente tal. En la salmuera que se encuentra en los salares andinos y preandinos, entre las regiones de Arica, Parinacota y Atacama, el país tiene más del 50% del litio contenido en el planeta. Este es un recurso que es clave
para la aplicación de alto nivel tecnológico como las baterías, aleaciones y cerámicas. El litio tiene además un potencial significativo en la generación y acumulación de energía, lo que, unido a nuestro enorme potencial solar que tiene el norte de Chile, nos abre un interesante camino de energías limpias. En esta labor, en el año 2014, se escucharon distintas posturas a nivel país. Y este es un dato no menor, ya que aprendiendo de la diversidad y de la historia de la minería, el gobierno ha abordado este proyecto ligado a un recurso no renovable con una visión integral, con el eje puesto en la sustentabilidad, atendiendo a las comunidades y a todos los sectores involucrados. La experiencia, a poco andar, nos demuestra que el salar requiere de una mirada de conjunto, requiere de una mirada integradora. Debemos ir más allá de lo meramente extractivo y de ser capaces de crear una cadena productiva moderna, sofisticada e integrada. En nuestros primeros pasos desde abril de este año, el Consejo ha realizado diversas acciones orientadas a concretar el mandato presidencial. Bien. Uno de los pasos lo realizamos el 20 de septiembre recién pasado, en donde hemos nombrado a la directora ejecutiva a través de un exigente concurso público. La señora Arlene Ebensberger se ha hecho cargo de la dirección ejecutiva del Comité Nacional del Litio, quien debe continuar con la implementación de los lineamientos políticos que hemos definido desde el Ministerio y realizar los estudios técnicos y legales que necesitamos para abordar este desafío. Como lo dijo la Presidenta, el Gobierno no quiere que el litio sea un caso de desarrollo frustrado. Y es así que este comité, en coordinación con las distintas instituciones públicas que componen su consejo, está llevando un programa de trabajo el cual considera una serie de estudios y proyectos en el eje ambiental, social y económico, con foco no solo en el salar de Atacama, sino también en aquellos salares con mayor potencial de explotación. Entre estas actividades quiero destacar la generación de información geoscientífica de los salares en orden a ir caracterizando y cuantificando los recursos y reservas existentes. Por otro lado, el fortalecimiento de la línea base ambiental y comprensión de un modelo hidrogeológico. La estructuración de diálogos permanentes con las comunidades locales, así como la revisión de los sistemas de monitoreo del salar de Atacama, en particular el único productivo, entre otras actividades. Y podemos destacar que tanto el Ministerio como el Comité contemplan los recursos necesarios para realizar estos estudios. En la nueva etapa que hemos iniciado, se dará prioridad a temas estratégicos y seguiremos abriendo espacios para que las comunidades y las regiones involucradas sean escuchadas y puedan exponer sus alcances. No podría dejar de mencionar que en estos días, y ha sido profuso en la prensa, en la región de Antofagasta va a haber un hecho especial, y es que está a puertas de aprobarse la modificación del contrato Rodwell. La Comisión Chilena de Energía Nuclear ha manifestado su aprobación, por lo tanto Corfo debe realizar las gestiones pertinentes para el cierre de esta modificación. En esta modificación de contrato encontramos un nuevo estándar en el país respecto del valor agregado de nuestros recursos naturales, de la participación del Estado en la renta del recurso natural y del apoyo en I+D. Respecto de las regalías, se trata del pago de parte de la minera de una comisión que podrá llegar hasta una tasa marginal del 40% sobre las ventas, indexado al precio internacional del litio, a cambio de un contrato de explotación por 27 años. El contrato original no tenía límite de tiempo. Además, la empresa deberá invertir entre 400 y 600 millones de dólares para aumentar su producción de litio de grado batería hasta 24.000 toneladas, desde 24.000 toneladas actuales a 70.000 toneladas. Y también desarrollar tecnología para producir 5.000 toneladas de hidróxido de litio grado batería. Adicionalmente, el contrato fija precios preferentes de productos de litio a productores nacionales, con el objeto de promover el establecimiento de industria especializada
de agregación de valor en el país. Debemos señalar que paralelo a esta modificación, de manera inédita, se ha efectuado un acuerdo de cooperación con las comunidades locales que establece hoy en día un estándar único de valor compartido. Queremos reconocer el trabajo que ha desarrollado el Consejo de Pueblos Atacameños, representado por Antonio Cruz, su presidente, y por las 18 comunidades que lo integran, quienes efectivamente han tenido un valor de resguardo de su patrimonio, del resguardo sustentable, pero con una mirada de futuro que permite que hoy día la renta generada en la industria del litio pueda ser compartida con las localidades que están en su entorno. Desde ese punto de vista hemos planteado la colaboración en lo que se refiere a la administración de estos recursos que son importantes, y para ellos contamos con la asesoría del BID, de manera que esto sea transparente para todas las comunidades y efectivamente agregue desarrollo y resuelva las brechas que el territorio tiene, no solo respecto de lo que es la acción de la minería, sino que también respecto de las aspiraciones de cada una de las localidades que están en el entorno del salar. La política vigente ha mantenido la no concesibilidad del litio. Y esto tiene como consecuencia que el Estado, a través de sus empresas, puede explotar el litio directamente sin necesidad de más título que su propiedad, reconocida en la Constitución y en las leyes, además de la autorización que la Comisión Chilena de Energía Nuclear debe entregar y de los permisos que cualquier proyecto debe obtener. Esto sin perjuicio de los particulares que tienen pertenencias previas al año 79, que es cuando se declara la reserva del Estado. En aquellos casos pueden explotar el litio que se encuentre en ella. Quiero señalar que las pertenencias que Chile entregó antes del año 79 en la práctica son muy pequeñas y mayoritariamente fueron entregados a Corfo, Codelco y Enami, por lo tanto están también en manos del Estado. En este sentido, señalar que la no concesibilidad del litio tiene una característica muy particular. En el año 79 y luego en el año 83, cuando efectivamente la legislación refleja la no concesibilidad del litio, en ese momento el concepto prevalente era un concepto de seguridad, y era un concepto de seguridad por lo que podía hacer como aporte el litio en temas nucleares. Hoy día, la razón por la cual hemos mantenido la no concesibilidad es una razón que ha migrado en el tiempo. Tenemos la convicción que la legislación relacionada con pertenencias mineras no es aplicable a un mineral que está presente en la naturaleza en la forma de fluidos. Por lo tanto, creemos que somos ineficientes en la aplicación de la legislación que tenemos a esta presencia en la naturaleza que tiene el litio. Y tal como lo mostraba, litio hay en diversas partes del mundo, pero Chile tiene una particularidad. El litio que Chile tiene está presente en salmueras. A modo de ejemplo, en Australia el litio está en roca. Por lo tanto, para poder obtener el litio que está en roca se requieren procesos quizás asimilables a los procesos extractivos que tenemos en el cobre. Sin embargo, el litio que está en salmuera tiene un proceso mucho más simple, tiene un proceso además menos costoso. Y hoy día en el mercado un tema fundamental es a qué precio llegamos. Por lo tanto, tenemos ventajas comparativas no menores desde el punto de vista de cómo está presente el litio en la naturaleza y por otro lado además por los contenidos de litio en las salmueras. Sabemos que la región de Antofagasta quiere ser parte del desarrollo y también queremos señalar que no puede ser de otra manera. Y por eso se realizarán trabajos de participación, en particular con Corfo, de manera que efectivamente el desarrollo, en particular de I+D, sea en las regiones en donde se produce o se producirá litio. En las bases de la política del litio existe el convencimiento unánime de que el aprovechamiento de los salares debe ser desarrollado para beneficio de todos y todas chilenos y chilenas, con los principios de sustentabilidad, valor compartido con las comunidades, en donde la mejor forma de implementarlo es desde una empresa del Estado, donde el eje está en trabajar en estrecha asociación público-privada con los inversionistas que aporten capital,
conocimiento tecnológico y compartan el espíritu que plantea esta política. Sabemos del interés que hoy día tiene el mercado por invertir en litio y estamos seguros que no hay mejor forma para el sector privado que asociarse con una empresa del Estado de Chile. Es por ello que se ha encomendado a Codelco el estudio de un modelo de negocios que permita desarrollar la exploración y explotación de litio en dos salares en particular, Maricunga y Pedernales. Codelco se encuentra trabajando intensamente en este mandato presidencial consagrado en la última Junta Ordinaria de Accionistas. Codelco espera materializar a fines del segundo trimestre del año 2016 los contratos con un socio estratégico para el desarrollo del negocio del litio, con vista a materializarlo, si así lo indican las cifras, el segundo semestre del año 2017. Por lo tanto, aparte de la explotación del salar de Atacama, esperamos que Maricunga y o Pedernales, conforme a los resultados que indiquen los estudios realizados por Codelco, pueda ser también explotado. Y esto va a permitir que la participación que veíamos, la menor participación que vamos adquiriendo de mercado, dado que solamente tenemos dos explotaciones vigentes, pueda cambiar con la mayor explotación que pueda hacer Rodwood y además con la inclusión de nuevos proyectos. Pero estos proyectos con una mirada de desarrollo de minería distinta, con aquello que hemos aprendido, en donde sabemos que el concepto de agregación de valor y de valor compartido ya son principios irrenunciables para cualquier sociedad. Estos desarrollos y asociaciones futuras velarán por la sustentabilidad, tanto ambiental, social y económica, además de incentivar el desarrollo de encadenamientos productivos y científicos para que el país, con especial atención en el desarrollo del valor compartido con las comunidades, haga una especial atención. Queremos que quede claro, el Estado tiene como prioridad promover el aumento de la oferta nacional de litio al mercado mundial, con productos de mayor valor agregado, de un modo que mejore los retornos al Estado de Chile, que genere valor compartido con el territorio y además con desarrollo de I+D en aquellos territorios en donde se produce litio. Es decir, hablamos de un marco y una oportunidad para la inversión y para la colaboración público-privada a través de una minería no metálica sostenible. En esta fase, la academia jugará un rol fundamental. Y es en la academia donde debe estar el eje de la investigación. Así que comparto plenamente lo señalado por usted, profesora. La responsabilidad que hemos tomado como gobierno es también una declaración frente a las próximas generaciones. Una herencia que traduce la excelencia de la actividad minera y también el espíritu colectivo que fortalece a un país. En esta línea, el Estado y el sector privado deben trabajar juntos en esta tarea. Los beneficios de esta actividad deben mirar en el bien del país, por lo que junto con mantener y trabajar en las condiciones que hagan atractiva la inversión privada, es indispensable que los resultados de la industria sean extensivos a la sociedad chilena. El desarrollo del litio está en marcha, asumiendo la demanda histórica que nos ha impuesto esta etapa del desarrollo minero, mirando a las nuevas generaciones, construyendo el país más justo e inclusivo al que todos aspiramos. Muchas gracias. Ministra, nada se ha hablado acá con respecto al litio con los trabajadores. Hemos escuchado varios representantes, nosotros somos dirigentes sindicales, y además de todo, comunicar que hoy día hubo un fallecimiento de un compañero de Milán Escondía, de un accidente laboral, ministra. No queremos litio con sangre, como tampoco queremos cobre con sangre. Basta ya de accidentes laborales, tengamos. Ya, estimado amigo, vamos a terminar con el seminario. Podemos seguir conversando una vez que terminemos. Les pedimos un aplauso, por favor, para los expositores y podemos seguir conversando tranquilamente. Y en este círculo quiero saber,
El Estado se va a encargar, se va a hacer cargo a ustedes de que las platas de Soquimil no se vayan a todos los políticos corruptos de toda la lista, para que no sigan aminorando ni pisoteando al ciudadano ni a la familia. ¿Se va a encargar? ¿Esa es su pregunta? Por supuesto, yo creo que mucho de acá. Y desearíamos que el litio no fuera para el corrupto y el pobre no tuviera más sangre. Anoche tuvimos un accidente. Sí. Muchas gracias. Yo quiero responderle a las dos consultas. Primero, lamentar profundamente con el accidente fatal que día partimos el día del orden de las 3 de la mañana, tuvimos un accidente fatal y niveles en vida. Se han movilizado los organismos competentes al punto para naturalmente abordar de la manera que corresponde. Quiero señalar que la minería ha hecho un esfuerzo importante en bajar sus tasas de accidentalidad y de fatalidad. Muchas gracias. Nosotros aspiramos a cero fatalidad. Siempre nos dicen que la cero fatalidad es compleja técnicamente, pero es un imperativo ético. Y de eso nos hacemos cargo. Y para eso hay un aspecto importante en donde hoy día nos hemos comprometido a tener un nuevo reglamento de seguridad minera. Nuestras tasas son buenas, pero insistimos, un accidente con tiempo perdido, un fatal, el trabajo no está realizado. Así que primero solidarizo fuertemente respecto de lo que hoy nos ha ocurrido y esperamos que efectivamente nuestras tasas sigan bajando sin claudicar en el imperativo ético. Además, invitar a todos los trabajadores y trabajadoras que verifiquen, determinen, perciban una brecha de seguridad en terreno a indicarla, denunciarla y a parar la faena. Eso hoy día es parte del desarrollo minero. Y eso también es un imperativo de que la seguridad es responsabilidad de todos. Con esto no deslindo responsabilidad, porque el Estado tiene la responsabilidad de normar y fiscalizar. La empresa tiene la responsabilidad del resguardo de los trabajadores. Y los comités paritarios conformados por los trabajadores hacer efectiva las políticas internas y nacionales que tenemos. Así que en tema de seguridad, Chile puede dar garantía que sus productos son productos que, en los cuales hemos aplicado las políticas de seguridad con estándares mundiales. Respecto de los fondos que se recaudan en la minería, lo que nosotros queremos señalar es que efectivamente queremos que la minería reporte más recursos y que esos recursos naturalmente queden en las regiones mineras y que para eso tienen que establecerse las legislaciones que corresponden. Si hay corrupción, denúncienla. Porque yo no soy parte de esos corruptos y yo no voto por corruptos. Y por ende, para cambiar aquello que no queremos, entonces votemos y cambiemos lo que queremos cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Bueno, ahora sí damos por finalizado este seminario Norte Minero. Los invitamos al café a seguir conversando con el café. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home and I